una fiesta Rosario en la segunda fecha. ¡Vamos, DJ! Oiga, ¿qué hacen ustedes, Ricardito? ¿Qué está pasando? Muy bien, Pepe, regalando golosinas por un beso. ¿A quién votaste, muñequito? Lista número 7. Chapur, Rossi. Vas a ver ganar a este auto. Ese número, claro. A este número. Sí, sí. ¿Estás haciendo nota? No, ¿no? Ah, boludo, ¿y el micrófono? No, está, no estamos jugando el truco. Hay que consolidarlo con una buena final para poder sumar puntos y irnos, si se puede, con la punta del campeonato. La largada te diría que es un 80% de la carrera. Y bueno, después es muy difícil el sobrepaso. La grilla concurrida. ¿Cuántos paraguas? Cartel de 5, cartel de 3, de 1. El 2 nunca lo tenés, pero no va. No está. Y se largó. Y el verde, que te quiero verde. Y picó en punta el Bebu, que salió a clasificar, no a correr, ¿eh? Un espectáculo el Bebu. Y Arduzzo, que se la pelea hasta donde puede con el Fiat. Ahí están. El Peugeot y el Fiat en Rosario la sufre. Huguito Arduzzo. Y atrás se venían dando con todo. Damián Fineschi a los autazos. Camina en cabina. Lo de la escudería Fey. El Rafa Morgenstern casi lo tumba al Toyota rojo. Ahí está. Ahí es Bebu. Miren cómo entraba en el curvón. Un espectáculo. Le dijeron, el auto está puesto para ahí, para la ondulación. Sí, Cachi, viste cómo va. Pasó como un rayo. Mientras Werner, que venía entre los 10. Se rompió la hidráulica. Se rompió algo, un caño, algo, porque la rota era 6. Y la pelea seguía. ¡Uy! Lo atendieron a Bruno Edman. Fue Pataro, ¿eh? Allí quedó Edman de buenas parciales. Cuando Merlo se pasa, ¡ping! A Belli le tocó la colita al Dani, que venía bien. Cámara a bordo, Colombo Russell. Miren el liso. Se prende la luz. ¡Opa! Lo pasaste con bandera amarilla, Norbert. Y vos también, che. Lo pasaron los dos con bandera amarilla, ¿eh? Miren en la cámara de Fontana. Y además lo atendió. ¡Es tu compañero, Norberto! Sí, sí, hacele seña, pero... Muy bien, recuperando. Hay auto de seguridad. Recupera el lugar como corresponde, Sigue neutralizada la prueba. Ataca todo correcto. Colombo, mirá a la derecha. Te pasaron de nuevo, hermano. Le tomaron el pelo a Colombo, che. Lo habían pasado con bandera amarilla. Y acá estamos viendo lo que pasó. Se va a reanudar y Dani Belli se lo llevó puesto al Pipa. En la curva cero, antes de que se lance el Pescar, Dani Belli se ve que se pasó en el frenaje y bueno, me chocó de atrás y me dejó cruzado. Sí, sí, te lo dejó roto todo, Y ahí está, se reanudó la prueba y totalmente el Peugeot adelante cuando va tirando humo el auto de Damián Fineschi. Sí, Fino, se va quedando el nene, mientras tanto seguía la pelea en la punta con comodidad del Bebu Girolami, que estaba en otra historia. Cuando va Guerrieri, lo ataca Gustavo Annare, miralo, va Guerrieri, quería alcanzarlo a Canapino y acá Vivian, ¡ping! Y ahí rompiste la goma, ¿no? Al pasar a Ursera. Se enganchamos, rompí una goma tercera. Lástimo para Vivian. En la punta seguía Girolami. El segundo lugar para Arduzzo. Tercero Canapino. Cortito el otro día. Esteban Guerrieri. Seguimos rezando. Ahí va con todo. Sigue Guerrieri. Aguerrido Guerrieri. Corrió muy bien el piloto de Mataderos, pero no pudo con el Titán, que estaba inspirado después de haber logrado la pole position. Cuando va tirando humo también el auto de Norberto Fontana. En el final el Tanito lo trae corto. Pernía y lo pasó. Lucha limpia entre Pernía y Fontana. Finalmente quedó para el hombre de Renault. Y se viene la bandera cuadros. Primera victoria del campeón Girolami con el 1. Carlito Cerpero que mira. Victoria de Girolami. Sigue mirando. Mirá la cámara de carburando, Carlito. Y ahí está. El campeón en lo más alto. Físicamente no estaba óptimo y bueno, la pudimos correr, pudimos hacer podio. Lo intenté en la largada, pero no fue suficiente. Me hizo sufrir mucho Guerrieri. Me hizo venir muy tensionado. Son carreras donde sabemos que es difícil pasar. Cubrió bien los huecos las dos veces que tuvo oportunidad. ¿Qué le faltó a Guerrieri para pasar? Un circuito que se pueda pasar, porque venía bastante más rápido que yo. Me favoreció que acá en Rosario el sobrepaso es casi imposible. ¿Vemos mañana? Vamos a pensarlo, vamos a ver. Según cómo me traten, porque no se han portado bien últimamente. Lo van a editar a eso, ¿no? ¿Viste que no? Bebu, te esperamos, creo que está, ¿no? Viniste. El festejo del campeón. Pasó la segunda en Rosario. Y también fue de Peugeot.